Pues acabáis de hablar, creo que lo último ha sido Gris con Manix, ¿no? Casi en Conceledonia. Casi en Conceledonia, que la habéis apagado. Sí. Lo último ha sido entonces Casi en Conceledonia. Que la baje. Sí. Porque se te está solapando a ti un poco la voz, al menos en mi audio. Vale, sí, no, okay. Es el que importa. Cassian y Celedonia acaban de hablar, así que habíais acordado ya hablar todos. Imagino que no conversáis ahí en la sala delante de los niños sobre estos temas. No. Así que os apartáis un poco. ¿Qué vais? ¿A una habitación tipo sí. a un dormitorio? O... Sí, sí. Sí, sí. Gris vale. había preguntado si tenían habitaciones. Hay un momento en el que cuando ya estáis juntos, se abre la puerta y entra al comedor Ronan, que sigue con su cara de un poco asesino, ya ha recuperado algo de su color. Dice, he estado pensando. Hay muchas habitaciones vacías y le he pedido permiso a Dama Lawrence. Podéis usar las que queráis. Imagino que no tenéis ninguna duda. Bueno, hablemos. Hablemos. Os apartáis, vais a una de estas habitaciones. Son bastante amplias, a eso me refiero con este sitio, que es aislado y solitario, en que siempre son espacios muy grandes. El techo siempre es muy alto, todo hace eco, como he dicho. Entonces las habitaciones son bastante espaciosas. Hay camas grandes. No son lujosas, no son ostentosas, pero tienen muchas pieles, mucho para pues, retener temperatura, ¿no? Para dormir a gusto. Básicamente hay una cama grande y un baúl bastante tocho también, donde pues, quien durmiese aquí guardaría la ropa. No hay pertenencias personales. Esto es literalmente el sitio donde duermes. No están personalizadas para cada uno de los caballeros. Así que cuando entráis, no hay sitio para sentarse salvo en la cama. No hay sillas, ni un escritorio, ni nada por el estilo. ¿Cuántas camas hay? En esta habitación, una. ¿Una? Pero grande. Quiero decir. Sí, 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 son camas grandes porque no ya. compartían habitación los caballeros. Ah. Pues estáis en una. Yo me quedo de pie. Me apoyo en la pared y ya está. ¿Qué se sienta? La niña se sienta un poco en el borde para estar. Sí. Sí. Agatha se queda de pie. Sí. Era la de Cassian. Roland también se apoya en la pared. Cuando os apoyáis sí que notáis que la piedra es fría. Es un lugar frío en general, tal como os he descrito. Roland os mira y dice... He hablado con... Bueno, hablamos antes, tú y yo, Cassian. ¿Sigues teniendo la misma idea? ¿Hablar con ella? Sí. Sí, hablar. Sí. Dios, mira a los demás. Hay una brecha y nos pueden llevar a la brecha. Vamos a la brecha. Vale, Roland dice, ¿qué? ¿What? Sí, igual deberíamos empezar con eso. Sansi quiere... ella quiere ayudarnos, nos hace un favor y quiere... Dice que puede transportarnos directamente a la brecha sin que Renna lo sepa. En caso de que queráis marcharos a casa, creo que debemos ser sinceros ante todo en esta conversación. Hemos estado todos dando vueltas, todos intentando controlar y evitar cosas, y está claro que no podemos. Y debo ser la primera en sincerarme. Agatha, lo siento, sí que había pensado drogarte y llevarte a la brecha, porque quiero que vuelvas con tu pareja y seas feliz, y sé que los idiotas somos nosotros. Tú no tienes por qué hacer esto, pero tampoco voy a obligarte ni a condicionarte a nada. Vamos a tomar nuestra propia decisión y en mi caso yo quiero ir. No por Galia, en parte por Cassian, pero sobre todo porque esto tiene que parar. Si ha hecho esto esta noche, si va a seguir así hasta que acabe con Remna o quién sabe qué objetivo tendrá después, esto hay que pararlo como sea. Ronan se queda un momento y dice, espera, ¿qué es lo que busca ella? Matar a Remna. Venganza. El problema con matar nosotros a Refna Ronan es que personalmente no sé si eso la va a detener. Es que a lo mejor hace 3 días nos hubiéramos plantado con el cadáver de Refna delante de Galia. Yo no quiero hacer eso. Pero ¿el que matar a Refna? No. Yo sí. Pero no sería...
Y que Gale haga lo que quiera. Igual así se... Ronan... Yo solo quiero que deje de matar. Yo también. Así. Pero... Bueno. Revna no es la única... Exacto. Es toda una organización. El padre de Galia es el que aparentemente le dio esos poderes. Empezará por Revna y luego seguramente quiera ir a por su padre. Escucha. Sí. Perdón, Cassia. Sí. Esto que voy a decir... Cassian tiene razón, es una organización muy grande. Ariana empezó igual. Empiezas a matar a unos, a vengarte de otros, y no hay un fin, porque es una cadena enorme que conecta por mundos. Pensaba que a lo mejor era solo cosa de Guineforce, pero si lo hacen también en Aswith y en los mundos que tengan, esto no va a tener fin, y Galia no va a parar. El plan es el mismo que antes, o al menos el mío. Voy a intentar hablar con ella y razonar. Si vuelve a activar lo que sea que ha hecho, no tenemos oportunidad de ganar y seguramente arrase con todo lo que haya a nuestro alrededor. Y eso es lo que queremos evitar. Galia ha dejado de ser humana. Lo que ha hecho hoy... Quizás no entendéis nada de esto. ¿Ser humana? Cuando estuvo en el tren, utilizó hechizos del Grimorio de Fuego. Hechizos que yo conozco y que he leído sobre ellos. Lo que ha hecho hoy es de un alto nivel de invocación. Tiene que haber estudiado años para hacer lo que ha hecho. Hay gente que puede hacer las dos cosas. Galia no tenía esos poderes antes. Revna misma lo ha dicho. Cada vez que se transforma, se acerca más a la vida. Ahora puede volar y no es menos... Bueno, no eres humano, eres lo que eres, pero... Ronald Deather, ahí está. Perdón. Pero no eres menos... No es menos persona por eso. Da igual, Ronald. El caso es que está haciendo cosas, tiene poderes que quizás hace 2 semanas no tenía. Y va a ir a más. Así que yo voy a ir, intentaré parlamentar con ella e intentaré que no... Es una persona súper razonable. Hay que intentarlo, Agatha. Intentaré que no active... Sen. Y si lo hace, ¿qué pasa contigo? Que se muere, Ronan. Y luego nos morimos los demás. No, tenemos que idear algo para sacar a Casimir. Vamos a estar ahí. Si lo activa, sí. Pelearemos con ella. No nos queda. No, dentro. Huimos. ¿Como la última vez? Yo igual aguanto unos segundos, pero no es por menospreciar, pero... Ya, de acuerdo. Y si dices que ahora está haciendo cosas todavía más poderosas, no sabemos lo que puede hacer. Revna dijo que... Sí, tiene más criaturas de esas, como las del orfanato. Un solo caballo de esos, mira lo que hizo. Voy a poner algo encima de la mesa, que es un punto intermedio al que hemos hablado. Perdón, Cassia. No, solo digo que las tendrá todas a las que el fuego tenga acceso. Todas las vinculadas con el fuego. Hay dos opciones que no estamos teniendo en cuenta. Una es dejar que Mannix termine de entender cómo funciona la piedra, bombardearla con la piedra y en el momento que le está dando los recuerdos de la piedra, terminar con ella. Mannix dijo que necesitaba 1.5 días. Es demasiado tiempo. Otra opción, que también lo hemos hablado, es envenenarla. Es dormirla. Celedonia tiene razón, no es inmediato, pero lo que puede hacer en 6 segundos no va a ser lo mismo que puede hacer en 20 minutos. ¿Cómo le envenenas? Le estaríamos durmiendo. Yo tengo algo que la podría dormir. Y ya, pero creo ¿cómo? Que fue... ¿Solo tiene que beber? Ahí es donde interviene Cassian. Yo tengo una idea, pero es horrible y no quiero recurrir a ella. Dale. Así que... Uf. Si vamos con un té, aunque sea buenas, Galia sospechará. Es un momento tenso, ella sabe que están pasando cosas y si aparece alguien y dice, oye, tómate el té. Bueno, nosotros no sospechamos, pero ella supongo que sí. Y no queremos que sospeche de nosotros y salga peor. Habría una forma, algo que hacía yo a veces, pero no es
bueno, Cassian, no quiero que tengas que pasar por esto, pero hay una forma en la que tenemos antídotos. Tú podrías... Entonces la besas y entonces... Ya lo sé, y no quiero... Ya lo sé. Pero sospecharía menos que si le dices, ah, Natalia, toma un té, querida. Pero no tenemos que recurrir a eso. Un té no, pero alcohol a lo mejor sí. En cualquier caso, es un Cassian va a tener que llevar el veneno en algún sitio. La poción en algún sitio. Eso no puede... la poción en la garganta. Supongo que no. Es una opción. Estamos poniendo opciones encima de la mesa. No hay ninguna idea mala. Bueno, la de todas estas ideas son malas. No hay ninguna idea perfecta tampoco. Sabemos... A ver, yo sé que la idea buena es irnos, pero... Bien, Ronan. Joder, pudiendo pararla... Lo siento, Agatha. Sabemos... Es que no la podemos parar, Ronan. Si estuviera en nuestra mano, yo ya la habría parado. Pero mira... Somos la única baza que tiene Revna y Galia ahora mismo. Creo. Eso, que Revna no está haciendo más. Es tonta. Porque no tiene más opciones. Si tuviese más opciones, ya está, ya las habría hecho. Cassian, tú que sabes de cosas mágicas, no sé si vas a saber acerca de esto. Lo que está haciendo. ¿Tú crees que lo que está haciendo Mannix con la roca, si fueran dos psiónicos, lo podrían hacer más rápido? No tengo. Tom, la verdad. A mí no me lo preguntes porque tú no lo sabes. ¿Qué es decir? No. Sí, pero Cassian. Si es del tema de psiónica, no de magia. Yo no te voy a decir ni sí o no porque no lo sabes. Pero Gris, no hace falta. Quiero decir, lo que está haciendo realmente Mannix es para poder manipularla a nosotros. Pero si solo queremos que recuerde, podemos llevarla. Y esto igual es una pésima idea, pero... Funciona al revés también, ¿no? Sí, funciona al revés. Por eso digo que es una pésima idea. Pero si quisierais, podríais darle la oportunidad de elegir ella misma con el cristal qué quiere hacer. Y si fuese yo, y sé que no he vivido ni hecho la mitad que Galia, y recordase todo de golpe, seguramente me quedaría como un muñeco de trapo en el suelo durante días. Pero es que estoy segura de idea, que... pero no darle la opción, Credonia. Ya. Es menos justo, pero más útil. Ahora mismo... Es dejarla en shock y no lo sé, Gris. No podéis confiar en que lo va a hacer. Igual solo se incendia y vuelve a reventar más trenes y orfanatos. No, Ronan, la idea es intentar usar la piedra nosotros para meterle los recuerdos en la cabeza. No devolverle los recuerdos. Hacer lo mismo que hizo con vosotros. No. Quitarle los recuerdos últimos. No. Es una opción. ¿Todo? ¿Todo lo que se pueda? No. ¿Sería mejor que matarla? No. Solo está haciendo esto por venganza, ¿no? ¡La vas a dejar en blanco! Los recuerdos seguirían en el cristal, Celedonia. Podría devolverse... Mejor eso que muerta. Yo lo siento, no puedo participar en eso. Lo entiendo. El cristal no es el plan A. Quizás sea el C o el D. Pero es una opción que tenemos que tener en cuenta. Sabemos... ¿Matarla cuál es? El B. Tenemos el plan A. El cristal es una manera de matarla. El plan A es dormirla. El plan B es derrotarla. Y el cristal nos daría 6 segundos, 10 segundos, 15 segundos. En los que podría darle el deleterium. En los que podría darle el deleterium o podríamos terminar con el problema. Vale. ¿Alguien sabe cómo nos localizaron a nosotros? La detective Firuzan, porque... Mannix. Mannix, ¿no? Dijo que teníamos algo, no me especificó el qué, y que él podía localizarnos. ¿Y no hay una manera de localizar a Galia a través de la misma manera? ¿O no hay vagos que tenga acceso a Revna que puedan...? No podemos esperar Revna, a que... Revna, no, pero Lady... ¿Lawrence? La dama Lawrence se ha puesto en contacto con Arcanos, que ella conoce, y la están intentando localizarnos. Va a avisar en cuanto la encuentre, lo que no sé decir, o no nos ha sabido decir. ¿Y por qué no ha hecho eso ¿cuándo? Revna antes? Yo empiezo a pensar que esta Revna no es tan poderosa como intenta. No,
No lo es. Ya. No, no lo es. Los caballeros podemos dar órdenes. Ella no es nadie aquí. Igual tiene amigos, pero... Refna trabaja no para nada. Alguien. Pero no es de aquí. Refna no tenía el poder de decirle nada a nadie ni de hacer que los arcanos la ayudasen. Bueno. El problema no es Refna. Volvemos a lo mismo. Es Galia. ¿Podemos dejar que mate a Refna y luego qué? No, hay que pararlo ahora. No, hay que pararlo ahora y se la entregaré a ella. Cassian, por favor, cuando habléis con ella... Joder, la detesto, pero... Intenta no recurrir lo del cristal si no es necesario. Yo sigo pensando que deberíamos devolvérselos. Se va a quedar en shock, se va a quedar inutilizada. Pero es mejor saber quién eres y enfrentarte a ello que... ¿Qué vas a hacer si de repente no recuerda nada y la coges? Ah, toma, te llevo con esta señora. Si ella presiente amenaza, se volverá a activar igualmente, aunque no recuerde quién es o quiénes somos. Lo sé perfectamente. Por eso he dicho que no. Entonces, ¿de qué os sirve? Opción. Debería ser la última opción. La última opción es matarla. No podemos matarla. No porque no queramos, sino porque no podemos. Sí podemos. Si podemos atacarla antes de que ella nos ataque a nosotros, no es... No es poderoso en el sentido de defensa. Nunca hemos podido, Gris. Mira el tren. Lo que estoy diciendo, Agatha. Agatha. El motivo por el cual... Porque me habéis dicho, todas las veces que os habéis enfrentado a ella, no teníais la intención de matarla. Y aún así pudisteis herirla. El tema es... Perdónate una cosa. El tema es... No puede defenderse. No es capaz. No tiene mucha capacidad de defensa, por lo que hemos visto. O hasta por lo que Refna nos ha dicho. El problema es que es más poderosa que nosotros y es más rápida. Lo que necesitamos, si queremos atacarla, son esos segundos. Yo estoy con Cassian. Si en lugar de matarla, la dormimos y se la damos a esta señora, deja de ser nuestro problema. Ya. No. Sí. ¿Vale? Y no nos jugamos a pegarle el tiro que la hiera, pero no la mate. O a pegarle el golpe que la hiera, pero no la mate. No. ¿Vale? Entonces, y si sale mal, todos salís por patas. Todos. Salimos, Celedonia. Sí, eso. Vale. Yo puedo ir con Cassian. A mí ni le voy ni le vengo. Y si sale mal, puedo cogerlo y largarme de ahí a mucha velocidad. No sé si sea suficiente. A mí me da... Se la traigo completamente al pairo. Si vaya yo, vaya un cactus, le va a dar igual. ¿Qué es un cactus? Cactus. Pues está, pincha, es una planta. Claro, entonces, ¿no? Yo voy a ir. Vale. No sé. Vamos. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Vas? ¿Hablas con ella? Sí. Vale. Tenemos que ver si tenemos el plus. Opción A. Si no tenemos el plus de la piedra, llévate una botella de alcohol, una petaca con algo de alcohol. Y en algún momento le metemos ahí el de esto y en algún momento la... Se lo intentas dar. Opción A. Si no tenemos la piedra. Opción B. Si Manix puede liberar esa piedra. O podemos nosotros ver si con la ayuda de... Porque creo que una de las compañeras de Refna era psiónica. Si entre los dos... Si entre los tres pueden avanzar el trabajo. A lo mejor tenemos tiempo. Vas a hablar con ella. Y cuando lleves 5 minutos hablando con ella, le soltamos los recuerdos. Y vas a tener 0 segundos. Pero le enchufas el deleterium por la garganta. Lo de los recuerdos dependerá de cómo reaccione ella. De acuerdo. Cassian, ¿estás seguro de que quieres ir tú? Sé que es duro. Y no tienes por qué hacerlo si no quieres. ¿Quién va a hacerlo? Cualquiera de nosotros, lo dice Ronald. Sigo sin entender. ¿Quién va a tener el tiempo? Y no le va a hacer saltar todo. ¿A quién quiere ver ella? Os lo planteo de otra manera. ¿Quién quiere ver ella? Porque os puedo asegurar que no quiere ver a Ronan, no quiere ver a Agatha. Celedonia quizás, pero a quien quiere ver, por quien va a parar de hacer lo que esté haciendo, es por Cassian. Ya, pero preguntaba si él quiere hacerlo. Es diferente. Creo que ninguno de los dos quiere hacer lo que estamos haciendo. Entonces lo siento, Cassian. Si realmente no quieres hacerlo, dilo y miramos otra manera. Pero si no quisiera hacerlo, me habría ido a la brecha con Agatha. Chicos, por si acaso, yo quiero daros algo.
iba a crear armas de luz, a darle dos pistolitas a Agatha, super monas. Relieve de balitas. Estamos aquí. Mientras el máster no me pare, yo te voy a dar las pistolas a Agatha. Le voy a crear... Le crea ¿cómo un escudo son estas grande. Pistolas de luz? ¿Son de energía sólida o tienen un diseño...? Son sólidas, pero es luz, o sea, son brillantitas, imagino. Sí, saltan destellitos y además tienen grabados de bala, porque es lo único que sabe... No, tienen grabados de bala por un lado y de un helado por otro, porque es lo único que sabe que usa. ¡Super cookies! Vale, sí. Pues estas armas tienen munición ilimitada y son más 2, así que tienes un más 2 al ataque y tus tiros hacen un más 20 al daño. Vale. Entonces, ataque partes de 20 y el daño pasa de ser 40 a 60. E ignoran 2 de valor de armadura también. Interesante. Le crean un escudo muy grande. Y no tiene signos de los Malefort, ni de su casa, ni de nada. Y en vez de eso, pues tiene truenecitos y alguna nube de tormenta y tal. Quedas en el centro. ¿Has dicho qué? ¿Que tiene qué? Truenecitos y nubes. En plan, una tormenta chiquita en el centro. ¡Ah, he escuchado trenes! Había sentido trenes, ¿verdad? Yo también. Había entendido trenes. Tío, esto es echarle sal a la herida. Esto es cruel, ¿eh? Por Dios. No, yo lo había entendido bien. Truenos. Vale. Pero entonces el escudo brilla y todo. Sí, es reluciente. Sí. Un poco cantoso, pero... Tío, ya lo sé. Es lo que es que sale así. Y le hace también una espada. Es de la oscuridad. Ya, pero la espada se la va a hacer de oscuridad. Dice, a ver, ¿te gusta más así? O sea, la luz, bueno, las dos. Elige tú. Es perfecta. Y la de oscuridad es más fácil de que no me vean. Mi talento sí, es que no me vean. La tuya iba a ser de oscuridad, Gris. No, vale, se lo debas a Cassian. Vale, perdón, pensaba que se estaba dando Gris. Perdón, me he colado. No. A Gris le crea más a la oscuridad y dice, toma. Gracias. Y a Cassian le ofrece una espada oscura y dice, ¿prefieres así que sea más discreto? Te puedo hacer otro escudo. Tomar eso como un sí. Y le da la espada oscuridad y le cambia el escudo, se la hace oscuro, con el mismo dibujo y tal, y se lo entrega. Total, ya lleváis los regalitos de luz, no debería haber problema por ese lado, por si hay almas, o yo qué sé, este mundo es muy raro. Quédate esto y Agatha. Vale, gracias. Te voy a hacer una pistola de cada. Y ves que pone una mano sobre las pistolas y se cambia oscuridad, así más discreta. Vale, mejor. Rona, ¿tú qué usas? Hace... Ah, no, yo ya tengo mi espada y ves que la invoca de fuego, pero... No me vendría mal otra. Vale. Le hace una espada igual que la que le ha enseñado, pero de oscuridad. Vale. Caballero de la oscuridad oscura. Él... Dices... Igual para vosotros no es para tanto, esto es muy emocionante para él, ¿eh? Quiero decir, él lo mira... Es que aparta la mirada, hace... muchas gracias. Gracias, sin el hombro. Ya. Dice, no tengo una vaina. Dice, lo mira... Le crea una vaina, no sé. Ah, vale, le creas una vaina. Es que él le crea también la vaina. En la mano, en plan. Ya. Le crea también vaina. Ya que Cassian también supongo. No, Cassian tiene la vaina de la espada propia. Y ves que en su... Sí. Vale. O sea, a lo mejor no te lo ha dicho, pero el tema de que no le hayas puesto el emblema de los Malefort, se siente agradecido por ello. Ah, vale, pero no lo va a decir, así que... No lo va a decir por, no lo va a decir porque no está en privado, yeah. Pero me ha gustado el gesto. Perdona, Santa Celedonia, lo hice así, Ron, un poco de... Dice, la vaina... ¿Sí? La vaina se lo has dado de oscuridad, ¿no? Sí, esto igual que está bien, pero... Ajá. ¿Podría ser la espada de luz en vez de...? Ay, claro, por supuesto, no sabía... Sí. Sí, claro, porque no por nada. Sé que llama mucho la atención, pero si la guardo ya no. Se queda ahí como contento viéndola. Y él se vuelve a poner su pose parecido a Corsica cuando es manos en las caderas, en plan. Ah, y ves que la vuelve a sacar, en plan, solo un poquito, mirando el filo así, reluciente de luz y sonríe.
Esto, Tom, solo nos sirve si nos quedamos a 100 metros de ella, ¿verdad? 100 metros. Si os vais más de 100 metros, desaparecen. Vale, pues conservo mi otra espada. Importante. Por si acaso. Habrá que dormir cerca. Que... Ajá, de 100 metros. 100 metros dan para un par de cuartos de privacidad, creo. No me preocupa ahora. Me preocupa. Sino luego. Pero ¿dónde metes las dos entonces? Tienes dos vainas. No, claro. Es verdad. Esto es una fortaleza, puedes conseguir una vaina fácilmente. Sí. Pues, no te la creo, quiero decir. Iré luego a por una vaina, no pasa nada. Sí, lo he dicho. Más dos. Es un arma más dos. Con más dos al ataque y más 20 al daño. Y el escudo sí que te da también más dos a la defensa cuando lo usas. Entonces, en vez de sumar un más tres, suma un más cinco. Vale, me da más penalidad. También tenéis que tener en cuenta. Vale, perdona. Sí. También resta dos puntos el penalizador a la iniciativa. Lo que tengáis en iniciativa, súmale dos. O sea, el escudo es más dos a la iniciativa. Claro, por ejemplo, las pistolas tuyas, Agatha, de normal, ¿cuánta iniciativa te quitan? Menos tres. Vale, pues ahora solo te quitan menos uno cuando las usas. Ah, yo no lo sabía. Entonces, si el escudo me quita menos tres, ahora solo si uso este, solo me quita un menos uno. Sí, te quita un menos uno. Hostia. Esta arma me da un 20 de daño a mí, entonces. A ver, espera, ¿te da? ¿Qué le das? Un sable de oscuridad. Un sable finito, un estoque, perdón. ¿Tú sabes usar un estoque? El estoque es lo que uso con la. Sí, vale. Con la de pues entonces, de el estoque de normal tiene un modificador, me suena de cero, ¿no? Es que como es mágico. Pues... Espera, el estoque. No, yo no digo la arma de aflicción, digo estoque. Sí. Ah, no lo sé. De normal el modificador es cero. Espera un momento. Sí, es cero. Pues en vez de cero, sería más dos a la iniciativa. Te da un más dos. Más dos a la iniciativa, más dos al ataque. ¿Y el daño qué es? Te da un más dos al ataque y un más 20 al daño. Vale, pero el daño y que, más 20 ignoras sobre dos qué? Puntos de armadura de la otra persona. Sí, pero perdona, es que no lo entiendo. El más 20 al daño es más 20 sobre qué. Sobre lo que ya tuviera. El estoque de normal tiene 30. Pues en vez de 30, 50. 50. Claro. Vale. Sí. Y ignoras. Entonces, al daño base, no al daño final después de hacer tiradas sumas 20, sino el cálculo de daño se hace en función de esta nueva cifra. Vale. Otra pregunta, entonces, ¿el tipo de daño del arma? Yo antes eso tenía es lo que iba a deciros también. Vale. Según los puede crear, Celedonia puede elegir si son físicos, calor, frío o sobrenatural. Entonces, las de luz pueden ser calor o sobrenatural. Es decir, si es calor es más luz, fuego, y si es sobrenatural es más láser, energía cósmica. Vale, puedo elegir sobrenatural. Bueno, sí, elegir vale, vamos normal. A decir que cada uno elige. Si es oscuridad, tiene que ser frío o sobrenatural. Vale. Okay. Pero tenéis una, quiero decir, tenéis uno de cada la mayoría. O sea, Agatha tiene una pistola de cada, por ejemplo. Sí. Sí, pero puede ser acto sobrenatural. Es que es igual que las otras pistolas, vale. Así te digo. Sí. Más, yo creo vale, que vale, voy a poner sí, sobrenatural también y ya está. Vale. También. A ver. Venga. Hace una tirada de conocimiento arcano, Cassian. Sí, yo quería preguntarle esto a Cassian. ¿El frío importante. Afectaría a Galia? Son 15. Vale. ¿Recuerdas ese momento del... Por si se te ha olvidado. Ese momento del tren en el que Galia adoptó una forma ígnea de cuatro brazos. ¿Recuerdas eso? Sí. ¿Cómo olvidarlo? No recuerdo si hiciste la tirada en ese momento, pero para eso ha sido esta. Sabes que en esa forma solo puede ser dañado por armas sobrenaturales. Así que cualquier ataque físico no funciona. También sabes con esa tirada que cualquier daño que afecta al valor de armadura frío le hace el doble. Entonces... ¿Qué significa eso? Armas... A nivel de gameplay. O sea, sí. Eso significa que si son armas oscuras le harán doble daño. Si son armas oscuras y eliges hacerle daño. Y eliges pegar. Frío en vez de sobrenatural, le haces el doble de daño. Tus armas ahora hacen 60, ¿verdad? Si le das un 100%, le haces un 120. Claro, tus armas pasarían a tener un daño base de 120 contra ella. No, pero tengo una de cala, tengo una de luz y una de oscuridad. Bueno, pues la de oscuridad le ha dado. Puedes tener las dos de oscuridad si se lo pides amablemente. Ronan no va a pedir que le cambies. Si Cassian nos lo dice, porque no lo he dicho. Ya. Dices,
ahora que lo estás viendo y cada uno está hablando de lo que puede hacer su arma y tal, tú dices, ya pensando de forma estratégica, sabes que estas armas oscuras le afectarían más que... Ya, ya lo sabe. Ah. Mientras tanto, pregunta... tú consideras si tienes que decir algo. Celodene, tú has dicho que a Gris le haces un estoque, ¿no? Sí, el estoque de oscuridad, como el que lleva él, pero... Sí, yo tengo una pregunta con esto. Yo no tengo nada de yo sé usar un estoque. Yo sé usar mi estoque como arma mágica. Sí. Ah, vale, es la arma de aflicción. Yo lo que tengo de estoque es la arma de aflicción. Entonces no vas a saber usar este. Claro. Pues es un... Muchas gracias, pero... Y pero yo te digo, es un, pero no te, es, muchas gracias, Celedonia, pero no sé usar pero, armas físicas. Un... Tú lo que sabes es usar tu propia magia y le das forma de estoque. Lo que hago es un, si es lo que le explico, es un pero saco si de estoque. Si le dieras forma de hacha, también podrías usarlo. Oh. Es un, esto es lo que sé usar. Entonces no necesitas arma, entiendo, supongo. Sí, pero no, me, no la sabré usar. Y con eso me voy a defender. Y por lo que ha dicho Cassian, mi magia. Pero porque he dicho a Cassian, mi magia le puede hacer bastante daño. No ha dicho Cassian nada. No ha dicho Cassian nada. Pero lo está perdón, callando. Perdón, 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 pensaba que lo sabía. Pues por lo que. Pero si no sé usarla, no sería suficientemente hábil. Puedo apañármelas con mi magia. Vale, no te preocupes, está bien. Yo me voy a crear a mí misma una naginata y un escudo. Vale. Naginata oscuridad y el escudo de luz. Ok, ok. Forma dual. Vais muy Power Rangers equipados con vuestras luces, ya. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿todos bien? ¿Están bien las armas? ¿Os cambió algo? ¿O... Ronan vuelve a desenvainar un poco su espada, brilla con luz, sonríe. Está todo muy bien, sí. Qué es maco. Me alegro. Bueno, ¿tenemos algo más que preparar? Sí, el viaje a la brecha. Podemos... Se supone que se encargan ellas. Podemos ir a cenar. Eso iba a decir. No, me refiero que la brecha para todos. Cuando acabemos... No, no lo menciones más, por favor. Paso a paso, Agatha. Que... Primero resolvamos el problema en el que hemos decidido todos meternos. Y si salimos de esa, vemos lo de la brecha. En el que vale. Has decidido. Bueno, hemos decidido todos libremente. Se va al comedor. Agatha está muy cabrea. No entiendo. Gris va a ir a hablar con a una de las dos iónicas que trabajan para Revna, si está por ahí en medio, las sino con Manix. Dos, vale, sí. Las dos están con Revna. No cuesta vale. Demasiado de encontrar porque está también en esta zona de vale, los dormitorios. Yo quería hablar con Revna también, solo para... Ah, vale, pues salís para, y empezáis solo a cambiar los solo dos. Solo para decirle en plan... Estos son los pasos. Vale. Hay otra habitación que veis, pues es literalmente girar una esquina y hay pues, otra de las habitaciones donde veis a Córsica y a Lady Arlette fuera. Vale. Si Cassian va a ir a hablar, pues, perdón, si vas a ir a hablar con ella... Bueno, no, Gris le va a acompañar. Tira, tira, no digo nada. ¿Vais los dos? Sí, sí, sí. Vale, cuando os estáis acercando, antes de girar esa esquina, ¿no? Girar de la parte del pasillo, escucháis que Córsica y Lady Arlette están hablando. Y Córsica le está diciendo: tía, no podrías haber hecho nada, nadie aquí. Tía, haber hecho nada. Y escuchas que Arlette está allá, pero. Es que. Precisamente, yo sí que podría haber hecho algo y hacer. Escuchas como muy indecisa, sin saber muy bien cuáles son las palabras adecuadas. Pero cuando aparecéis, ves que Córsica le da el codazo más suave que puede, que aún así le envía como cuatro pasos, pues como cayendo. Y esta, pues, se pone recta y vuelve a su posición de guardia y se limpia los ojos. Y está, pues, firme otra vez cuando os acercáis. Dice... Córsica os ve y hace... ¿Qué? ¿Venís a hablar con la jefa otra vez? Yo miro a Gris, rollo de...
comentarles lo que les tengas que comentar. De hecho, no quiero hablar con vuestra jefa, quiero hablar con una de vosotras. ¿Verdad que una de vosotras tiene capacidades psiónicas? Hay un perro en la fortaleza. ¿Kisu? Ella dice, yo sí que tengo, sí, poseo esas capacidades. Manix nos está ayudando con la roca para... queremos poder disponer de ellas, de ella y sus recuerdos nosotros mismos. Creemos que es una buena opción contra Galia. Su cristal, sí. Sí, el cristal, perdona. Lo que le está haciendo es algún tipo de investigación. Esto es algo que si os pusierais tres de vosotros a investigar, ¿iría más rápido o es algo que tiene que hacer una persona sola? Se miran... Córsica se coge de hombros como yo tampoco, no sé. Y Arlet dice... No somos telépatas, pero tampoco... Quizá podamos ayudarle. Lo consultaré. Quiere saber más sobre esto que nosotras. Vale. Me saco un pañuelito que tengo y se lo ofrezco a esta señora, a Lady Arlet. Ella asiente. Muchísimas gracias, Lord Malefor. Y ves que hace así como... Casi. Se limpia y, como es protocolo, el pañuelo este no te devuelve todo ahí manchado. Que se lo queda. Lo siento si he sido muy formal con vosotros. O no os he tratado como iguales. Es algo en lo que estoy trabajando. Ella siente Córsica y dice, y lo estás haciendo de puta madre, ¿eh? A que lo está haciendo bien, lo dice. Muy bien. Y hace, gracias, Córsica, pero no soy imbécil. Sí, si podéis ayudar a Manix con lo que sea, os lo agradeceremos. Córsica dice, me puedo encargar de la puerta. Se lo dice a esta y ella... Iré a hablar con el inspector. Y ella... Lady Arlet. Y cuando está yéndose, dice... Y no me llaméis Lady Arlet. Llamadme Ofelia, por favor. Claro. Se pone otra vez así. Y se va. Porque me caen demasiado bien. No. Lo sé. Ay... Córsica se queda ahí diciendo, a diferencia de todos los otros días del año, cuando Revna es una persona muy amable, ahora está bastante enfadada. Vale, yo os preparo un poco. Y ahora creo que está rezando o algo. Gris no va a acompañar a Cassian porque Gris no opina que estar en esa habitación con esa señora vaya a facilitar la situación en nada. Con lo cual, de hecho, lo que va a hacer es girarte hacia Cassian con un... ¿Quieres que te acompañe? Lo que quieras hacer. No, creo que es un buen momento para llamar a Zals. De acuerdo. Pero no voy a estar lejos, si necesitas cualquier cosa. Es rápido. Solo voy a informarle de lo que hemos hablado. Ya. Yeah. Vale. Muy bien. Gris, tú te apartas un poco, ¿no? Pero tampoco mucho. Córsica se aparta y llama... Escuchas. Pasa. Y Córsica te abre la puerta para que entres. Va a estar muy feliz de verme. ¿Muy qué? Muy feliz de verme a mí, precisamente. Abre la puerta y ves otra habitación igual que la que habéis estado de charla. Es decir, tiene cama y baúl. Y esta, cuando entras, obviamente ya no lleva ni la armadura. Quiero decir, no, ya no lleva ni la armadura con exoesqueleto ni las alas. Lleva ropa ajustada, bastante elegante, de típico de soy rica y quiero ser aventurera. Un poco lo que llevaba Sad. Entonces lleva pantalón así de cuero, pero caro. Una camisa que es un poco blusa también. Y cuando entras, ella estaba de rodillas y se pone de pie. Apoyada en la cama y se pone de pie. ¿Qué quieres, Malefor? Y la puerta cierra detrás de ti.
Venía a informarte del plan. Muy bien, adelante. ¿Cómo vais a localizar a Galia primero? Tengo entendido que la dama Lawrence está trabajando en ello. El plan sigue siendo el mismo. Iré a hablar yo con ella primero. Queremos evitar ante todo que se repita lo que ha pasado hoy, lo que lleva pasando estos días. Hace una tirada de... No lo tienes, así que alerta, tira. Un 6. Vale. Vale. Estás hablando y ella asiente. Y ves que se le escapa por uno de los ojos una lágrima. Que baja por los estos de fuego que tiene grabado en la piel, como Anatesca, que es. Que lo quita rápido y vuelve a poner su cara así de aquí estoy, soy mejor que todos, pero durante un momento ha dejado caer esa máscara. Bien, es el plan más óptimo. No queremos que se muera nadie más. ¿Ni que muera ella? Ya he sido bastante explícita al respecto. No quiero que se muera. No sé muy bien todavía cómo noquearla, pero tenemos alternativas como del Ethereum. ¿Funciona algo así con...? Su cuerpo es la de una humana, sí. Las sustancias pueden funcionar con ella como con cualquier persona. Menos cuando adopta su forma divina. Entonces. La otra opción es el cristal. Pero no sé si tenemos el tiempo suficiente para manipularlo, para que uno de nosotros... Puedo dar órdenes que traigan más iónicos y que trabajen más rápido. ¿Podrías hacer eso? Porque sería de ayuda. Manix dice que necesita... Gris ha dicho que un día y medio. Le tiemblo un poco el labio. No sé si puedo hacerlo. Dice... Malefor, sé qué relación... tiene con su familia. Dice, ¿cómo te sientes tú al respecto? ¿De mi familia? Sí. Y traga. Depende de qué miembro estemos hablando. ¿De mi madre? Ella, espera, voy a hacer una tirada, espera un segundo. Ella, se le escapa otra lágrima, dice. Malefor me ha abandonado, no va a venir nadie a rescatarme. Te ha abandonado. El padre de Galia lo considera un caso perdido y... cree que he fracasado. Quizás si consiguemos entregar a Galia, lo reconsiderará. ¿Reconsiderará el qué? ¿Perdonarte la vida? ¿Ayudarte? Mi valor. Siempre. Tu valor. Siempre le he servido. He fragmentado mi alma por lo que me ha pedido. ¿Por qué, Revna? He hecho cosas horribles. ¿Qué es este hombre es... para ti? Es... Y me acerco. Padre de mis... Es el padre de mis hijas. De tus hijas. Galia no es la única. Asiente. La única que queda. ¿Qué pasa?
pasó con todas las demás? No cumplieron con las expectativas que tenía su padre. Terna, tú... Galia es especial en ese sentido, pero... ¿Por qué? Ha llegado más lejos que cualquiera. Terna... ¿Por qué no puedo crear más? Acabaría conmigo. Aquí estoy hablando con un desconocido al que... Por eso quieres a Galia, porque es la única que te queda. Porque no puedes fragmentar más tu alma o morirías. No puedes crear más y has perdido todo tu valor ante la única persona que te importaba. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Ha alzado la cara. Quizá algo así. ¿Por qué le sigues debiendo lealtad? Una visión. Una visión en la que creía y sigo creyendo. Harán que este mundo sea mejor para todos. Todos lo serán. ¿Cómo? ¿Qué quiere hacer su padre con Galia? ¿Qué quiere hacer con el resto de niños? Revna. Suspira. Dice. Nos debes al menos eso. El poder que posee Galia, que poseen las otras como ella, no es su función principal. Los Anacesca, se señala, tenemos una conexión mayor con los dioses, pero nuestros cuerpos fueron diseñados para ello, para tolerar esa conexión y también limitarla. Los humanos no tienen esa conexión, pero tampoco tienen esos límites. Si se establece esa conexión... Dice, tú eres el único de tu maldito grupo que comprende el funcionamiento de la magia. Lo mira y dice... Cuando lanzas un hechizo, pides prestado un poco de energía al dios correspondiente. Esa energía se devuelve. Es una parte minúscula. Ella se sienta en la cama, bastante derrotada. Dice, su padre no los ha creado para ser poderosos, sino para poder abrir una conexión mayor que cualquier otra con los dioses. Y mediante el lanzamiento de esos hechizos, drenarles toda su magia. A los dioses. Dice, no los crea como guerreros o para cambiar el mundo, son parásitos que existen para, a lo largo de las generaciones, una y otra vez, consumir más energía. ¿Por qué? Para debilitarlos. Dice, has visto lo que puede hacer Galia, más que cualquier otra persona. El problema es que su cuerpo no lo tolera, la está desgarrando, la está matando. Cada vez hemos intentado trabajar más para tener a una persona que pueda soportar ese vínculo. Drenar toda la energía que pueda tener un dios sin destruirse en el proceso. ¿Su fin último es ocupar su lugar? ¿Elevarse él como un dios sobre todos nosotros? No, 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 no. Carece de ego, no desea ser... No desea ser un dios. Dice... Pero quiere un mundo donde no estamos esclavizados ante ellos. Donde podamos ser libres de verdad. Donde... Yo no deba ser de una forma solo porque me ha correspondido nacer
siendo algo de fuego o alguien de... Es que lo mira, los ojos ya bien grandes. Dice, imagínalo, imagínalo, Malefón. Un mundo donde no existiera nada por el estilo, donde no sufriéramos por la tiranía de unos seres que ni siquiera podemos concebir. Todo el mal que existe es por ellos. Es una forma de verlo. Pero los humanos... No quiere sustituirlos, quiere destruirlos. Y lo conseguirá algún día. ¿Y cuando no haya dioses? No podría usar mis poderes para curar a nadie. No podría... No, tú no existirías ya. Yo no, pero las que vengan después. No sé qué vendrá después, pero... Si no hay dioses, ¿quién controla...? Nada. Se destruye todo, se reinicia otra vez. Pero esta vez libres, esta vez bien. Sin batallas innecesarias, sin personas que deban matar. ¿Has visto lo que hace Galia? No es culpa mía, no es culpa suya, es culpa de ellos. Asiente, Revna. ¿El cuarto génesis es lo que está buscando? Cualquier error que yo haya cometido se debe a mi alma maldita. Yo no soy responsable. ¿Pero Galia sí lo es? Dice, ella es una chica desafortunada. Le ha correspondido algo que no merecía. Pero debería ser digna de ello. Es un honor lo que le ha tocado. Un honor. Y la está desperdiciando. Y va a pagar con su vida por ello. Si le entrego a Galia, a su padre, seguirá usándola para drenar a Sen, seguirá los hechizos que usa. Sí, pero sin destruirla. ¿Cómo es posible? Su padre le puede arrebatar ese poder. ¿Cómo se arrebata? Así, con la misma facilidad con la que se lo ha otorgado, puede hacerlo. ¿Y qué supone eso para ella? ¿Libertad? ¿Cómo? Y quizá me pueda devolver lo que me fue arrebatado a mí. El fragmento de mi ser que vive, que habita dentro de ella. Y si me lo devuelve, podré... ¿Como las armaduras? Podremos crear más. Y si creamos más, tendrá motivos para seguir queriéndome. Revna... Siento, pero ese sueño es estúpido. No lo has visto, no lo ha compartido contigo. Está claro que no lo puedes entender. No lo puedo entender. Eres un mortal cualquiera, no has vivido los años, no has visto el gran sufrimiento que he visto yo. Ni has concebido la posibilidad de poder cambiar las cosas. Acabo de ver a demasiados niños morir delante de mí. Y morirán cientos de miles, millones, porque el universo está mal diseñado. ¿Y quién lo va a rediseñar después? ¿Él? Dices que no, que carece de ego, pero... Si lo conocieras, lo entenderías. Podría también convertirte en alguien... Podrías ser mucho más de lo que eres ahora. Y hacerme lo que le hiciste a Celedonia. A mí. Celedonia fue un fracaso, sí. Pero se puede rectificar. Todo se puede arreglar. No quiero un poder de un dios. Lo único que quiero es acabar con todo esto de una vez. Yo también. Es que pone una mano en el pecho y se levanta, acercándose como de golpe, dando unos pasos. Dice, yo también quiero acabar con eso. Todo esto. Te mira todo. Mira afuera.
mira el mundo en el que estamos. ¿Crees que es justo el precio que deben pagar todos los seres vivos cada día por haber nacido en este plano? Lo que deben sufrir día y noche. No todo es sufrimiento, Revna. Después de todo lo que has vivido estos días, ¿me crees poder decirme eso? Dime una sola cosa alegre o positiva que hayas visto y que no se hayan visto mancillado. Va a decir... O sea, lo de que no ya se había visto mancillado, ya, ya. El graffiti. Mis propios compañeros. Son gente rota, pero todos lo están intentando. Una y otra vez. Yo también lo estoy intentando. Estás intentando destruir el mundo. Dices que millones sufren. Miles de millones morirán si destruís la realidad. Es uno de los principios básicos del diseño. Hay que destruir primero para crear, eso se sabe. Pero podría haber un mundo en el que eso no fuera cierto. Un lugar donde no se destruyera, donde no moriría nadie. Eso es una utopía. Y se puede crear. Que no existe. Ahora es un sueño. No existe, no. Ni va a existir jamás. Hay que creer, hay que soñar, hay que vivir, hay que... Dice... ¿Qué ha hecho que te odies tanto a ti misma? Se mira, dice, desde el día que he nacido, no he sido libre. Y puedo serlo, es parte de mi naturaleza. Todo lo que hago viene condicionado, no puedo... Pero él me ha mostrado un mundo donde eso no sería así. Porque quienes le apoyemos, nosotros tendremos un lugar. Le pongo una mano en el hombro porque está cerca. Sí. Ella tiene los ojos grandes, está como desesperada, la boca como media abierta. Terna. Te ha utilizado. Te ha mentido. No ha mentido sobre nada. Te ha mentido todos estos años. Y la prueba está en que ahora que no puedes fragmentar más tu alma, te ha dejado sola. Le da igual que Galia te mate. Le da igual. Es que ella se echa para atrás, te quita la mano, te mira mal. Es una prueba. Yo siento. ¿Cuántos anatescas de fuego hay? ¿Cuánto crees que tardará en convencer a el siguiente? No hay otros. No conoce. Es que hay, pensando en la isla de Ovira. No hay nadie como yo, nadie tan leal. ¿Con cuántos otros ha hecho esto? ¿Cuántos años? Sí. No lo sé. Ha vivido más que todos nosotros. Bueno, de cuerpo en cuerpo, pero... Tú misma has dicho, Revna, que eres una esclava de tu naturaleza. Sen. Es la diosa de el amor, de la pasión, de los sentimientos. ¿No te estás dando cuenta? ¿Qué es esto sino fervor y pasión? Hacia una persona que sabe lo que eres y que lo ha utilizado contra ti. Todos estos años, niño tras niño... Has fragmentado tu alma niega, por alguien que dice, no... Dice, no hables así de él. Juntos conseguiremos a Galia. No morirá más gente. Y su padre me volverá a amar. Entonces
entonces tú no amas a Garry. Es un objeto para ti, para recuperar el amor. El amor. Por supuesto que amo a mi hija. Por supuesto que la amo. Pero reconozco lo que ha hecho. Revna, hay otra manera de ayudarla que no sea dándosela a su padre. Hay una forma en la que ella pueda controlar sus poderes. Porque Galia no va a querer volver. Si es consciente de lo que hacéis, y creo que lo es, no va a querer volver. ¿Qué propones, Mudeza? Que me ayudes a ayudarla. ¿Cómo? Esto es... otro... plan sin... Él al menos sabe lo que está haciendo. Tiene pasos. ¿Y si la rechaza? ¿Qué es? ¿Y si os rechaza a las dos? ¿Qué pasará entonces? ¿No lo hará? Eso no lo sabes. No puede haber más. Hay más anatescas de fuego. No. Yo soy la única que ha demostrado, tú lo has dicho, durante tantísimos años. No ha habido otra. No otra de fuego. ¿Cuántos años más crees que va a vivir? ¿Puede aparecer otro? Como tú. Vivirá hasta que consiga acabar con todo. Revna. Es eterno. Darle a Galia a ese hombre no es la mejor opción, y tú lo sabes. Yes, pero te importa más él que ella. Que todas las vidas que se ha cobrado. Me importa más el futuro de cada persona. Todos los mundos, las incontables personas. Esas son las personas que me importan. Pero no lo puedes entender. No. Claro que no. ¿Has visto morir a unos cuantos críos y crees que importa? Unos cuantos críos. ¿Sabes cuántos hay? ¿Cuántos van a morir? ¿Cuántos han muerto ya? ¿Y por qué no? Si es tan... si quiere el bien para todos, ¿por qué no detiene las guerras entre el Imperio y la Coalición? ¿Por qué no deja que la gente de Arswyd viaje hacia un mundo mejor que este, que no está corrompido? Ella sonríe, que le estás haciendo las preguntas que ella dice. Sí, sí, exacto. Podría detenerlos. ¿Pero no lo ha hecho en cientos de años? No puede. Detiene una guerra, se inicia otra. Está en nuestra naturaleza matarnos. Nos han diseñado así, para la guerra, para el conflicto, por luchar en unas guerras entre unos seres divinos que ahora no nos tienen ningún aprecio, duermen mientras mueren sus seguidores, aquellos que les rezan. El mundo nuevo no tendrá dioses. Condiciones. Será un mundo de libertad total. La gente como yo, para ti, yo la veré. Porque cuando la crea nos llevará. Nos transportará ahí. Está claro que es imposible convencerte de nada. Sabe que tú de todo sí entenderías algo. Es que se vuelve a sentar en la cama, abatida. Hay que seguir con el plan. Detener a Galia. Reducirla. Entregarla. Cuando la entregues. Es un buen plan. Yo iré con vosotros. Bien. No. Bien.
quiero que me lo asegures. ¿Eh? Sí. Saco otro pañuelo, porque tengo muchos. La bolsa infinita de pañuelos. Y se lo ofrezco también. Lo aparta, con no un guantazo, pero el típico. Dice, no necesito piedad. Ni pena. Necesito que hagáis vuestro trabajo. No me das pena. Así que ahora, por favor. Es. Y quizás si pensaras, si piensas un poco, te darás cuenta que. Tengo razón. Él tiene razón. Buscas la libertad, Revna. Te has esclavizado a ti mismo. Ella se tumba en la cama, dándote la espalda. Pero en plan, subiendo las piernas. Como una niña pequeña. Y está. Te traeré a Galia. Y la ayudaremos. Juntos. Y no volverá a morir más gente. No a su mamá. No te respondía. Le tiro el pañuelo encima, por si lo quiere. Le cae la oreja. Y... pues la quita. Suegra. Y... y él se va a la puerta, va a abrirla. Espero. Da igual. Y abre la puerta y se va. Sales y está Córsica ahí. Que te mira. ¿Eh? No solo os iba a insultar todo. Esto os lo digo, Frol. No solo os iba a insultar todo el rato. También tenías un momento de quedar patética, hombre. Me ha gustado verla así. Ya lo sé. Bueno, patética. Villana, psicópata, poco de cada. Hostia puta. Bueno. Chaval. Está muy mal. Chaval. Lo que sea. Es la única persona que le ha dado regalos a Agatha de manera desinteresada de los PNJ que nos hemos encontrado. ¡Venga, encima! O sea... café, el mueble bar, munición ilimitada... Debo decir que el café se lo robaste tú sin permiso. Claro, tú... ¿Se me ha dado munición ilimitada? No, no. Wow. El café estaba ya en el sitio. Bueno, ya se sabe un poco más. Sí, o sea, mi personaje está ahora como el fin del universo, ya lo he visto. Y ahora este señor quiere acabar con la realidad. Pero eso queda muy lejos, sois nivel 4. Mar, tú te habías apartado para conectarte con el tío, ¿no? Sí, me había apartado un poco, rollo, me había ido pasillo abajo. Vale, ok, ok. Es una gran fortaleza, puedes encontrar... la dispensa. No hace falta hablar. Me pongo en un sitio que más o menos algo de fuego. Sí. Y me. Hay hogueras por todas partes. Encuentras, de hecho, varios soldados sentados, pero como todo lo tuyo es interno. Hay, de hecho, como básicamente una sala de. Zona de descanso donde hay, pues, una mesa, unos están comiendo algo, hay una hoguera. Son soldados, pues, que están de charla. Tú puedes estar ahí o puedes ir a un lugar aislado si quieres. Pero si hay fuente de calor, hay personas. Vale. Vale, me aparto de todo el mundo y me echo la armadura para no tener frío. Vale. Resistencia. No sé si ayuda o no. Como mínimo para Arano. Pero bueno, yo con toda mi ilusión me... hacia abajo de un pasillo y me pongo. Vale. Y hago, ¿haces y llamo ruido de mosquito cuando vuelas? No. A lo mejor es como la gente que tiene. Cuando los actores tienen el sable láser que hacen el ruido. De vez en cuando posiblemente se le escape el. Ok. Pero no lo hace todo el rato. Genial. Vale, te apartas un poco y inicias llamada. Sí. Exacto. Ok.
Oye, Liz, hola. Hola. ¿Necesitas que vaya ya? Estoy preparado. Tengo las maletas hechas. Cualquier cosa que necesites, puedo salir ya. ¿Se ha liado la cosa? ¿Estás en peligro? No estoy en peligro ahora. Yo estoy en unos sitios más teóricamente seguros de este mundo. Pero sí que si puedes eso venir, no yo lo enseñas, mucho, por favor. Ya. Sí, hay cosas de las que ponerte al día. Pero si... Me dijiste que podías encontrarme, ¿verdad? Sí. Puedo ir a donde estés. Vale. Si puedes venir, he avisado de que ibas a aparecer con Coco. Ah, con lo cual no debías tener gracias. Ningún problema. Nadie va a disparar, no tengo que envolverme en tinieblas, nada por el estilo. No hace falta. Bien, pues... Sí. Bueno, me avisas cuando estés volando por aquí encima y te subo a buscar. Sí, no debería tardar, no tardaré nada. Vale. ¿Ves que escuchas qué dice? Silencio, porque no le escuchas hablar. Está preguntando Morona si puede venir también. No. Dile que se va a hacer de noche y que la van a necesitar en su pueblo. Y que muchas gracias. Ya se le he dicho, no le ha hecho mucha gracia, pero lo acepta. Vale. Pero, saludos de su parte. Dile un abrazo de la nuestra. Dice... Vale, le acabo de abrazar y dice que cuando llegue os tengo que abrazar a vosotros también. Vale. Así que... ¿alguna cosa más? ¿Necesitas que traiga algo? No. Vale, simplemente bien. Ven. Hasta ahora. Enseguida, voy. Ahora. Pues eso. Me esperaré al pasillo a que salga Cassian. Pero esto también ha sido una conversación más cortita, entiendo, que la que han tenido. Sí, ha sido muy breve. Tarda eso, unos minutos, igual 10-15 minutos, sale. Corsica cuando sale te mira, dice... ¿Cómo ha ido? ¿Ha habido...? ¿Se os ha escuchado un poco alterados? Bueno, a ella, más que tú. No te habrá insultado, ¿no? Ya no le queda. Es que se pone a insultar cuando está así. Pero no te he escuchado. Ya no le quedaban insultos. Ya, tampoco es que tenga muchos. A veces siempre recurre a los mismos. Ay. Corsica, ¿dónde recae? ¿Estás bien? Yo sí. ¿Dónde recae tu lealtad? ¿En Revna? ¿O en la persona a la que sirve? Yo no conozco a la persona a la que sirve. Hablan mucho de él, pero... A saber. A mí me paga mucho. Revna... No creo que sea una buena persona ese... Padre. Creo que la está utilizando. Y a todos vosotros. Así que ahí... Dice... Bueno, es lo que tiene. Que te pague alguien. Te utiliza para algo. Ya, no, en ese sentido. ¡Ah, no! Te ha intentado hablar de su cosa que parece... Esa cosa rara, un poco secta. Sí, a mí también me ha intentado eso. Pero creía que era solo para pagarme menos. En plan, mira, si te ofreces voluntaria, a mí no me convence. Suena muy absurdo todo eso. Lo es. Pero mientras paga bien. Yo tengo techo, lugar donde dormir, comida por las noches. Más no quiero. Y si... Bueno, se queda ahí. Alguna cosa, quizá. Se queda. ¿Y si esa persona pusiera en peligro la vida de Roland? ¿O de... ¿Harías algo? Proteger a Roland, claro. Lo necesita el chavalín. Sí, la verdad es que sí. Solo que... Después de lo que me ha contado... Debería... Ese hombre...
debería morir. Morir, si lo único que hace es abrir muchos orfanatos, ¿no? No. Es mucho más complicado que eso. Bueno, pero... tiene hijos, pero... Sí, no me voy a extender. Conozco a gente que tiene hijos. Pero quizás Revna algún día cambie de opinión y necesite tu ayuda. Ah, no, necesito mi ayuda con todo. Ya. Quizás yo también la necesite en el futuro, si vamos a... Ya veremos. Dice, te ayudo con lo que sea. Dice, siempre que sea algo, bueno, que no sea muy delicado. Pero si quieres que rompa algo, me llamas a mí. Habrá un par de caras. No, nadie va a romper nada mejor que yo. Habrá un par de caras que romper. Eso te lo aseguro. No, mientras no te importa que no se levanten después. Porque romper caras a medias cuesta. Si por lo que sea, y espero que no pase, nos tenemos que enfrentar a Kalia. Espero que no. Tus órdenes no son matarla, ¿o sí? No, proteger a Revna. La prioridad. Siempre es esa la prioridad. De acuerdo. En el orfanato habéis tenido suerte porque hemos tenido que esperar, ¿eh? Eso también lo digo. Si viniera Kali aquí y nos atacara, Santi tiene órdenes de sacarla cuanto antes. Ya. En el orfanato estábamos todos juntos. Ya, yeah, yo estoy intentando no pensarlo. Pero a mí no me cuesta tanto no pensar en cosas. A Sanzi y a Ofelia... Bueno. Sanzi lo lleva bien. Ella puede guardarlo todo para adentro y... Bueno. Ya cuando está sola. Pero Ofelia... Niega. No sé qué decirle. Ojalá supiera qué decir. Y ves que hace así como un golpe leve en la piedra que todo hace. ¡Pum! Caen unas motas de polvo. Hay veces, Corsica, que no hacen. No hay palabras que valgan. Simplemente. Aunque estés a su lado. A veces es suficiente. Ya, pero está bien decir cosas también. Ya, ya. No soy el mejor en. Cris, tú estás viendo esto, quiero decir, estás viendo la conversación. Que... Vale. Esto mañana. Sí. ¿Crees que mañana va a ser un día chungo? Espero que menos chungo de lo que mucha gente aquí piensa. Espero que sea sencillo. Yo también espero que... Me gustan las cosas sencillas. Y te miro, Gris, en plan. Ya hemos acabado. ¿Vamos a cenar? Uh-huh. Eso es sencillo. Uh-huh. Yo tengo que quedarme aquí, pero... Nos vemos. Podemos pedir que te traigan un plato. Ya lo harán, no te preocupes. ¿Quieres nueces? Si te miro un momento... Gris rompe unas cuantas nueces y se las pone en la palma de la mano. Se las da. Es que se queda como. Tóxica. Me las puedes. Claro. Es que abre la boca y se lo das. Y ahora pediremos. Come pocos. Gracias. Me gustan las nueces. Vale. Bueno, nosotros sí lo vamos a comer. Vamos, casi. Vale. Os apartáis. ¿Habláis de algo por el camino? Chris le quiere preguntar a Cassian si le han preguntado a Revna algo acerca de soporte de psiónicos para... Sí, me ha dicho que puede pedir más, pero... Ok. No sé si lo da porque...
digamos que no estaba del mejor humor cuando había abandonado la habitación. Entonces, pero dijo que podía hacerlo. Nunca está de muy buen humor. Estaba pensando que a lo mejor la gente del castillo puede conseguirnos más iónicos también. No solo dependernos de Revna. De hecho, creo que tiene más contactos la gente del castillo que Revna. Sí, sí. ¿Cómo ha ido la conversación? ¿Todo bien? Es mucho más grande de lo que... de lo que pensábamos. Es una locura. El plan del padre de Galia es una locura. Y no sé cómo arreglar esto, porque darle a Galia no es una solución. Esto no estáis hablando de camino, ¿no? No estáis al lado de Córsica. Ahí, no, vale, no, vale, no. Vale, ok. Y lo que ha hecho, y si le cuento esto a Celedonia. Una parte de mí no quiere contárselo porque quiero que tenga una vida normal. Porque si te cuento esto... Ya. Creo que... El parco de Celedonia y la vida normal zarpó hace mucho. Y decíamos antes acerca de la gente tomando decisiones con toda la información. Pero es tu información, son tus cosas, tú decides. Ya, solo que es abrumador pensarlo, es terrible. ¿Pero qué te ha dicho? Los niños no los dota de poder para que se defiendan. ¿Vas a explicar esto luego para el grupo? No, solo porque no sabes si decírselo a Celedonia realmente. Ok. Perdón por interrumpir, pero era por no hacer esto y luego repetir otra vez la explicación. Voy a decirle algo muy comedido a Gris realmente. Son parásitos de los dioses para extraerles su poder. Y hace eso con niños y intentó hacer eso con Celedonia. Y si le cuento esto... Yo voy a ir. Quizás no es algo que tengas que contarle ya. A lo mejor es algo que le puedes contar más adelante. No sé si eso va a influir en la decisión de lo que quieren hacer. Ya. Creo que merece saberlo. Pero no quiero alterar más a la gente de lo que ya lo está ahí. No está siendo un buen día. No. Está siendo una buena semana. Y ves que tiene mucho... Está empezando... O sea, tiene como la estática de... Ahora estoy lidiando con la mierda que me ha contado y es como... ¡Ah! No voy a dormir esta noche. Porque madre de mi vida. Es muy fuerte. Entonces, él te dice eso. Dice que se lo quiere contar, pero que no sabe si contarlo hoy porque ya está suficientemente... mal el ambiente como para joderle aún más el día. Porque madre mía. Gris te va a decir lo que ya te he dicho, que es la decisión, sí, es un, lo que hagas, estaremos contigo y estaremos con ella, pero la decisión es tuya. En puntos positivos, Zal se está viniendo y Morena nos manda un abrazo. Su punto a veces, pensar también en eso, en todo lo que ha pasado en este mundo de mierda ha sido tan horrible. Amor, no la dejamos bien. Sí, lo que dure. Lo que dure. Sí. Sí. No, Gris va a querer ir a hablar con la... O va a intentar pillar a alguien por allí, pero quiere ver si le pueden conseguir psiónicos. Para lo de la... Preguntas y dice que sí, que hay entre todas las
reclutas y soldados, hay gente con capacidades psiónicas. Pero cuando lo pides, dice, vale, pero vosotros quiénes sois. No, pero eso, pues, que con Gris quería ir a hablar con la dama, rollo, que eso va a ser... Vale, vale, vale. Más, si pillas a uno cualquiera, te dice, ok, hay psiónicos, pero de hecho, ¿qué haces tú aquí? ¿Me dice lo mismo si llevo la armadura puesta? Si llevas la armadura puesta, no. Pero no te conoce todavía. Y dice, ah, ser... Ser Dorian. Ser Dorian. Y con eso, si le pides reunir psiónicos, enseguida. Pues póngalos en una habitación cerca del comedor. Ahora, en breve, iremos. Hay algunos que estarán durmiendo. ¿Los queréis a todos? Los más poderosos, no a todos. Y los más inteligentes. Combinación de ambas cosas. Poderosos e inteligentes. La siente... Dice, joder, todos mis colegas son más bobos que... Como mínimo los poderosos y algún inteligente. Entendido, ¿eh, Dorian? Y se va, rápido. Entonces, ¿dónde vais primero? Porque esto va a tardar en reunirlos a todos, no es cuestión de 5 minutos. ¿Podemos hablar a Gadayo mientras hacen sus movidas? Sí, por supuesto. Bueno, pues Agatha se fue y no sé dónde, pero Celedonia te siguió cuando te fuiste de la sala de las armas. O sea, que tú dirás. Sí, Agatha se ha ido a buscar. ¿Halcón? Se ha ido a buscar 3 cosas, ¿vale? Pero ajá, claro, con pocas esperanzas de que le dejen saquear el sitio. Bueno, saquear no. Tomar prestado por compensación, que es efectivamente alcohol. A la enfermería y a la armería. Joder, vale. ¿Pero vais juntas o vais de uno en uno? Quiero decir, vas... Agatha, me imagino que Celedonia la sigue y se le pondrá... Celedonia iría si Sofía pudiese ir, pero Sofía se ha congelado. O sea... Agatha, entonces, has dicho... Primero, dispensa, ¿no? Hay una gran dispensa, lo primero que se encuentre, ¿vale? Imagino que vale. También habrá gente ahí guardando esas cosas. Tenéis libertad para ir por toda la fortaleza y nadie os dice nada. Pero si vas a entrar a lo que es la de gran dispensa, empezar a saquear, ahí ya te dicen... Yeah. Bueno, saquear. Una botellita. Vale. Tú entras a lo que es... Bueno, está la cocina y detrás está todo. Entonces, tú cruzas la cocina, que está cerca de donde estáis, obviamente, del comedor. Hay varias personas que parecen estar preparando la comida para mañana. Y cuando ven que os acercáis a la dispensa, os acerca un señor y te dice... perdona, creo que no tenéis acceso. Aquí. Lady Remna nos deja. ¿Lady quién? ¿Remna? No, venimos por un recado de Ser Dorian. ¿Ser Dorian? ¿Tú? ¿Dices Ser Dorian? No, Ser Azmael, el caballero Ronan. Ser Azmael. ¡Ronan! Dice, sí, sí. Se giran, dice, pensaba que Ronan ya no... No, ha vuelto, sí. Era malentendido. Sí. Está aquí. Chicos, que ha vuelto. Y unos, y hace... Ah, vale, si es para Ronan, lo que... Ser Amrael, perdona. Si es para Ronan, lo que queráis. Uh-huh. Así que os deja de entrar, coger lo que queráis. La Doña simplemente sigue a Agatha y la deja coger lo que quiera, porque ya ha visto que ella copea así. Bueno, empieza a comer y a coger vino, entonces se queda ahí esperando, sin juzgar. Cojo una botella de algún licor que haya... No sé todo lo que hay ahí, pero... No estáis en... Quiero decir, no es una bodega. Hay cerveza y vino y poco más. Y alguna cosa más fuerte, pero no de calidad tremenda. Bueno, pues imagináis que si hay generales o los propios caballeros que lo tendrán en otro sitio. Aquí está, esto es lo que hay para el populacho, para los reclutas. Maldito. Vale, encontrar ese sitio. La prioridad. Una botella de vino, ¿vale? Sí. Una. Y de la otra cerveza. Vale, 2 botellas de vino. Estáis equipados con 2 botellas de vino. Y se va a dar otro paseo a ver qué encuentra. Pero es por... O sea, por ello no tiene esperanzas de decir, joder, seguro que está tal, pero es que lo tienen que intentar. Vale, ok. Encuentras lo siguiente, es enfermería, vamos. Sí. Vale, no hay heridos. Heridos igual hay uno que es
tiene un esguince durante los entrenamientos y tal, pero tampoco no han estado en ninguna batalla reciente y menos aquí. ¿Hay un médico o algo? ¿O un enfermero? Sí, hay un curandero, quiero decir, hay una señora que parece ser maga, que está curándole el tobillo a uno y él, ¡ah, creo que voy a morir! Y está, vale. No vas a morir. Dice, solo es un esguince y él, ¡ah! Vale. Seran Rael tiene problemas para dormir. Tiene algo ya. Que mañana va a ser un día duro. Deberíamos descansar. Utilizo embaucar. Tira embaucar. ¿Qué tienes tú? Ahora sí. Un 3 más lo que tenga, que es un 4, creo. Voy a tirar yo también persuadir. Pero si no has dicho nada. Espérate, que diga. Ah, vale. 8, voy a decir. Celedonia la ve y dice, bueno, sí, es que no quiere decirlo, pero Samael ha pasado por un desengaño amoroso últimamente y ya sabes, tiene que... Necesitamos un poco de alcohol del bueno, del que no está en la bodega. No quiere eso. Tira. Celedonia, que no quiere eso. Es que mire, se queda la señora y dice, ¿Sir Amrael? No, alcohol no. Alcohol no. No, te he entendido. A parecer me habéis pedido dos cosas distintas. Es que alcohol no tenemos aquí, a menos que sea para desinfectar. No sirve para beber. Pero es que, mira, dice, para dormir, los soldados de normal no tienen problemas para dormir, ya que pasan el día entrenando y el cuerpo exige sueño. Sí. Es que te mira, pero y se acerca a un armario que tiene, saca un vial y te lo ofrece. Dice, una dosis para que Serapraer lo tome esta noche y te lo da de deleterio. Vale. Donde lo ha sacado ves que tiene más. Vale. Ah. Se lo agradecemos mucho, pero no queríamos pedirle alcohol a usted, perdone, sino si sabría dónde está para llevar una botella que nos han pedido y somos nuevas aquí, ya sabe, la... ¿Habéis buscado en las cocinas? ¿Hemos buscado las cocinas, Agatha? Sí, pero no... No, claro, se refiere a los alcohol. Es igual. Le cojo el deleterium, por cierto. Sí, el vial que te lo da, vale. Sí, okay. Sí. Vial, tienes un deleterium, una dosis. Sí, mira. Entonces no sabe dónde guardan el otro alcohol, ¿verdad? ¿El otro alcohol? Sí, el que no es vino para las cenas. El alcohol de las noches duras. No. Gracias. Y le da gaza así con pena en el hombro. Intentado. Ay, salís de ahí y lo último que habías dicho era armería, ¿no? No, pero lo de la armería era por si no encontraba esto en la enfermería. Pues ah, vale. Okay. Se va a ir a cenar. Vale. Antes de... A cenar y a beber, o sea... A lo que haya. Vale. Ya. Pero sí que te voy a preguntar por el camino. Agatha, ¿quieres hablar un poco de esto? De que nadie quiere ir a la brecha. Ajá. Sí, estaría bien. ¿Por qué nadie quiere ir a la brecha? Entiendo perfectamente tu lógica, pero ¿te has planteado que a lo mejor si los cuatro estamos juntos, cinco con Ronan y la ayuda extra que podamos tener y vamos convencidos con el mismo plan, puede salir bien? Yo te entiendo, pero llevamos desde que hemos llegado pensando que todo va a salir mal, que todos nuestros planes van a fallar, que vamos a morir estrepitosamente y... Aún no hemos muerto. Lo que lleva pasando. Lo sé. Yo sí que he muerto. Es que a todos se les olvida. Yo sí que he muerto ya, ¿eh? Sí. Lo sé. Lo siento mucho. Fue horrible. Pero no estamos ya en la brecha, túnel raro. Quiero decir, ahora estamos armados. Estamos juntos. Tenemos un plan. No tiene por qué salir mal. En el orfanato no ha servido de nada. El orfanato no era para servir, era para hablar y tardamos demasiado. Ese es el problema, tardamos siempre demasiado. Igual si ahora vamos de una lo conseguimos. Te he dado armas, yo creo en ti, cree en nosotros también. Que quieren hablar.
Vale, a lo mejor sale bien. Agatha abre la botella de vino y le da un trago largo. Así a morro, ¿vale? Sí. Así. La deja. Abre y bebe un poco, pero en plan solidaridad, no es ni... Es como... ¿Quieres que nos sentemos y hablemos detenidamente de tu día, tu semana, tu fallecimiento? Igual deberíamos hablar de eso. Sí, claro. Uh-huh. ¿Y hay algún sitio para sentarse? Todos nos sentamos en el suelo. Hay muchos sitios para sentarse. Si estáis fuera, hay muchos sitios, bancos cubiertos de hielo y nieve. Por dentro, lo dicho, si estáis cerca de fuente de calor, va a haber gente. No hay ninguna hoguera ni chimenea encendida sin que haya gente intentando... Yo tengo una pregunta. En plan, cuando decían lo de la cena, ¿se referían rollo sitio un comedor que nos van a llevar ahí una mesa cena? O os van a traer a una zona común, básicamente al comedor donde estabais antes, y van a servir cena para los niños también. Vale. Quiero decir, pues... en teoría vais a cenar todos juntos. Claro, menos Revna, que se lo van a llevar a sus aposentos. Que ella no quiere veros. Vale. Ya. Y sus fuerzas privadas de seguridad, que cada una cenará por su parte. Hombre, nos podríamos que iba a dar igual cerquita alguna antorcha o lo que sea, que eso sí que va. Sí, por eso lo decías, vamos a la sala común, ¿no? Nos sentamos en una mesa de estas cerca de un antorcito, güerita. A ver. Morir es jodidísimo. Lo siento mucho. ¿Quieres hablar de ello? La cosa es, ¿por qué todo el mundo quiere ir a salvar a la persona que me ha matado? Eso estaría genial saberlo. Porque no queremos ir a salvar a la persona que te ha matado. Queremos impedir que una persona que tiene un poder descontrolado siga matando. Siga Cassian haciendo cosas. Cassian la quiere salvar. Porque Cassian tiene sentimientos y está siendo irracional. Y eso deberías saberlo. Todos lo sabemos. Y aún así, tampoco es el peor de los planes, quiero decir. Hay que pararla igualmente, Agatha. Y ya no por salvarla o no, sino porque ya lo has visto. Y yo no me voy a quedar tranquila estando en el otro lado del planeta sabiendo que había una oportunidad de hacer algo y no hice nada. Podemos hacer algo todos juntos. Sí, podemos morirnos. Es que esto no va a salir bien. O no morir. O no morir. ¿Y si sale bien? Hemos salvado a muchísima gente. Agatha vuelve a beber. No va a llegar la botella al comedor. Vaya con... le va a quitar la otra que la va a hacer Leoni. O sea, por favor. No pasa nada. Agatha, siempre... que hemos estado en problemas, nos has salvado el culo. Cuando estábamos en el castillo de Lidiocuro, hubo un mago hechicero que me hizo una cosa muy desagradable en el alma. Fue horrible y frío. Y tú le pegaste un montón de tiros a él y al Adman. Tú sola. Y me salvaste la vida. ¿Y tú crees que ahora los cuatro, con armas y apoyándonos, no vamos a poder hacerlo? No, no exacto, exacto, lo creo. ¿Sabes por qué? Porque ya me ha matado una vez, nos... casi los vuelvo a pasar en lo del tren. No sé. En lo del orfanato no pudimos hacer nada, y eso que ni siquiera estaba ella. Por eso vamos a hablar, para evitar enfrentarnos y que nadie muera. La convenceremos o no, o la dormiremos o envenenaremos, lo que sea que haga falta para evitarlo. Y un problema menos para el mundo, para nosotros y para ella misma. Tú de verdad quieres... Entiendo que quieras irte, pero de verdad no quieres intentar... No quieres ¿Tú quieres que se muera Gris? No. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer cuando se muera Gris? O sea, imagínate que llegamos allí y sale mal, se transforma en sed y mata a alguno de nosotros y a quien matas Gris. ¿Qué haces? Luego sí, matamos a ella. ¿Y qué? ¿Vamos a traer a Gris de vuelta? No. ¿Y vas a vivir con ello? No, no, porque no va a matar ni a Gris, ni a ti, ni a Cassian. Y si os mata, pues iré. Pues os buscaré y os traeré de vuelta. No lo sé. ¿La muerte no funciona así? A lo mejor sí, yo qué sé. He visto cosas, y planos, y dioses, y cosas muy raras, y oscuridad. Celedonia, tú no me trajiste de vuelta. Ya lo sé.
pero Galia sí, lo que significa que se puede. Y si se puede... Pero nadie va a morir, nadie va a morir. Yo puedo... Si estáis muy mal, os puedo curar en caso de emergencia. No tenéis por qué llegar a morir. No haya misiles. Yo tengo que intentarlo, Agatha. Y si muere alguien... No lo sé. Vale. Agatha vuelve a beber, ¿vale? Y decir, bueno, pues... Antes de que nos muramos, ¿vale? ¿Nos explicas lo del ojo morado? Ya curiosidad. En el fondo se alegra de que alguien se haya dado cuenta y se preguntes cómo. No, gracias, por favor, que mi ojo estaba esperando a que alguien. No, o sea, te lo dijimos nada más llegar. Sí, 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 sí. No, sí, sí, eres como. Sí, eso. Igual. Bueno, no sé cuándo van a volver casi a no gris, así que te lo contaré y luego y me preguntan. En el tren estábamos cerca de morir. Yo al menos intenté despertar, hacer lo que sea, no podía y aparecí en otro sitio, una playa, era otro plano, creo. Y allí había un dios y yo pensaba que iba a ser Zoides por el tema de la luz y eso. Pero no lo era. ¿Te suena a Dios Raed, su hijo? No sé, todo es conocimiento general, no hace falta ninguna tirada. Raed es no. El hijo de la luz que sucumbió a la oscuridad por amor, por enamorarse de Nott, una de las hijas del Ethel, y pues se fue exiliado y se considera un ser de corrupción y... también nos ha dicho en algún momento de la trama que la maldición que padecía el hermano de Morona era la maldición de Raed. Vale. ¿Sí? Pues estaba allí y me ayudó. Y me dio poder para ayudarnos a todos, para que toda la gente que estaba en el tren saliese ilesa. Y eso no lo hace una persona que va por ahí corrompiendo por diversión. Y esto, pues, supongo que es un efecto secundario, porque... He cambiado, ¿vale? Yo antes no hacía estas cosas, ni hacía unas bolitas de oscuridad. Y ahora sí, pero también hago esto. Y es raro y es confuso, pero nos salvó la vida. Y si tengo que ir a otro plano, buscar más dioses, arrodillarme, rezar, lo que haga falta, lo haré. A eso me refiero, Agatha, no estoy hablando por hablar. Ya, pero cuando si dijiste que casi te mueres, estabas casi muerta y llegaste a ese sitio con un dios. Vale, yo morí, no había ningún dios. Ya. Lo siento. No sé cómo funciona la muerte. No, no tengo ni idea. No, no funciona, no, no hay nada. Sea lo que sea, no te morirás. Tengo escudos, tengo alas, te puedo sacar de allí. Sanzi nos puede sacar de allí. Nos dé un favor, le puedo pedir que pase lo que pase. Haga un círculo y desaparezcamos. Si todo sale mal, buscaremos el círculo. No nos quedaremos a luchar, ni yo tampoco, te lo prometo. Yo creo que ya quedará el culín de la botella. Exacto, estáis dando vueltas por el castillo mientras... No, nos habíamos sentado, ¿no? Nos habíamos vale, sentado. Sí, cierto. Claro, sí, vale, es verdad. Perdón. Se terminará la botella. O sea, menudo resacón al día siguiente, macho. Y iba a decir, es una idea terrible y no va a salir bien. No con esa actitud. Sí, claro, porque querer es poder. Es un paso. Fingir, intentarlo otra vez y un día te sale. Si no lo intentas, nunca te sale. Sí, mira, llevo desde que llegamos aquí queriendo encontrar una brecha. Ahora tenemos la brecha y nadie quiere ir a la brecha. Eso. Vamos. Ya. Pero de verdad, puedes ir tú y recuperar tu vida y volver con tu novia. Sí, claro, y dejar que os maten. Pues sois idiotas. Sí lo somos. Y yo también te aprecio un montón, Agatha. Pero de verdad, no tienes que hacerlo. Tú lo has dicho, no soportaría que muriese Gris, pero tampoco soportaría que murieses tú. Ya, claro, y
Y yo voy a tener esa carga, porque estoy convencida de que os van a matar, por cierto. No, no, de verdad. Yo sé que saldrá bien. No sé si tirar persuadido, liderazgo o algo, es que no hay forma de convencer. No, 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 a ver, no, yo no voy a hacer que conviertas a otro personaje con una tirada. No, ya, ya, es que nada, no puedes pasa sonar nada. Más o menos convincente tú, pero lo que decida no. Al final... Sí, sí, pero no. Ahí te lo dejo. A ver, ¿te comunicas o aprecio? ¿Cómo? De que consigues comunicar nuestra idea no, el aprecio no. Y todo esto. Pero no. Su miedo a morir, igual con un discurso... veremos si lo pierde en un futuro. A ver, eso, mientras tanto, Cassian y Gris, estáis... Ibais a dirigiros al comedor, ¿no? Ah, sí. Vale. Voy a tirar porque sois dos grupos. Sí. Don, mientras estás tirando, ¿puedo hacer una cosa rápida, Gris? Sí, claro. Vale. Gris va a dejar de llevar encima, quitarse el ver a través. Ok. Y hacerle a Cassian un pico de oro con... Me tomaré el tiempo que necesite. Cuatro potenciadores, que le va a dar un más 8 a engañar. A engañar, y me quito, vale. Sí, ¿vale? Y me quito también arma de aflicción y me la volveré a lanzar con algo más bajito después. Sí, vale, perfecto. ¿El engañar, Tom, me lo pongo en inteligencia o en voluntad o...? Donde quieras. Donde quieras sumar el bonificador de característica. Vale, pues me lo puedo poner en inteligencia entonces. Vale, sí, te lo puedes poner en inteligencia si quieres. Ya está, perdona, Tom, vale. Es que quería hacerlo antes de irnos a dormir. Sí, no. Está bien, hacerlo antes de dormir y poder recuperar magia para el día siguiente. Por un tema. Vale, ¿le explicas por qué le estás haciendo más mentiroso o esto es como continuación de una conversación que ya habéis tenido? Se lo había medio comentado que podía ayudarle a mentir mejor y es un mira Cassian, por si pasa cualquier cosa y antes de mañana y esto se lía, le toco el brazo, le lanzo el hechizo y es un y ahora eres muy bueno jugando al póker. vamos a practicar un rato en algún momento tú y yo a jugar al póker y te enseñaré a mentir jugando al póker y es si mañana estarás algo preparado. Vale. Mentir, vale, sí, mentir. Mientras lanzas el hechizo, se acerca uno de los soldados genéricos de la fortaleza y a vosotros dos, a Cassian y Gris, que hace... ha llegado... alguien que dice que es... que quiere, ha venido a haceros la visita. Genial. ¿Dónde está? En la entrada, en el puente. ¿Quién es? Hay... Es un... Dice... Falso. Dice... ¿Es un una Lester? Chica. ¿Perdón? Ese no es Dance. Una chica. Es... Sí, no se ha presentado. Puedes describírmela. Oh, fuck. Que dice pelirroja. Lleva armadura, no le he visto la cara. ¿Armadura? ¿Armadura? Sí. Vamos a ver quién es. Sí. Vais. Salís fuera o vais por el túnel este que entra al recinto interior. Cuando os abren las puertas dobles, veis en el puente este por donde habéis llegado, todo nevado, una persona, que es obviamente una chica con armadura puesta. Es una armadura bastante... Ya no... No es una armadura genérica como el soldado, que es genérico, sino que reluce bastante como guerrera, así y tal. Tiene yelmo puesto con el pelo negro que se le ve un poco... cuando se gira, es que... ¿Qué pasa?
Nada, que estábamos los dos pensando que era pelo y pase rojo. En plan, va a ser pelo rojo y me voy a cagar. No, pelo negro, os he asegurado de... tiene un yelmo que es plano, liso, que no deja ver nada de la cara, pero tiene toques como dorados, muy ostentosos, pero también oscuros. Y cuando se planta delante de vosotros, se desvanece el casco como... Y tú ves casi a la cara de alguien que tú sí que reconoces. Bueno, no, lo reconocéis todos en realidad. Pero tú la reconoces como alguien que viste entrar en la universidad y asesinar a un profesor. ¡Fuck! No, ¡Ariana! ¡Fuck, fuck, fuck! ¿Qué cojones? ¡No me jodas! ¿Qué cojones? Ella suspira. ¿Ariana es morena? Sí. Ahora sí. Oh, Dios mío. Y lo ha sido. Y ella niega. Dice... ¿Ariana? ¿Ves que ella tiene heterocromia también por un ojo así luminoso y otro oscuro, pero todo el ojo entero? No tiene pupila, es todo negro. Suspira. A ver qué coño habéis hecho con mi hermana, ¿eh? ¿Nosotros? ¿Qué haces tú aquí? Dice, ¿cómo llegado aquí? ¿Cómo nos has encontrado? Me ha llevado mi jefa. ¿Entramos? ¿Tu jefa? Asiente. Dice, al parecer no le queda a nadie más. Y tira para pasar. Y dejamos la sesión aquí, que ya es tarde. Y convendría, yo creo... Dios. Hombre, como Cliffy es magnífico. Dios. ¡Qué cojones! ¡Hostia, Dios mío, la que Dios se va a liar, chaval! Dios. Me encanta. Dios mío, Dios mío. Brecha, la brecha. ¡Saca la teledoria! Ya está tirando. A ver, el deleterio lo tengo, pero solo es un VR. Sí, pero sí, me ha sí. dado un VR para Ronan. Ronan es muy grande, Tom. El VR pero para Ronan es grandullón. Ay, ¿qué más? Bueno, vamos a... a despedirnos por con este cliffhangerazo. Y nada, nos escuchamos en la próxima sesión. A ver si tenemos una reunión cálida y agradable de hermanas o una batalla campal entre... ideales. Así que bueno, nos vemos. Chao. Chao. Adiós.